La Procuraduría Federal del Consumidor en Quintana Roo reportó hoy que, a diferencia de años pasados, el Buen Fin del 2015 fue beneficiario para los consumidores que compraron en más de 60.000 empresas registradas para este año. Esto gracias a la instalación de módulos de atención que se colocaron desde el mismo viernes por la tarde en los principales centros comerciales como Plaza Las Tiendas, Outlet, Plaza Malecón, Gran Plaza y las brigadas de verificación en Cancún Mall. Se estuvieron haciendo verificaciones preventivas en diferentes tiendas departamentales desde el pasado 6 de noviembre para evitar cualquier tipo de problemas. Con estas brigadas se logró la inmovilización de 590 productos, es decir, se mandaron a bodega para evitar que se vendan pues no cumplían con la NOM 024 de la SECOFI, la NOM 005 y la NOM 015. De igual forma, se registraron 52 asesorías telefónicas, ya que aún no se han logrado contabilizar en su totalidad la de los módulos puestos en las diferentes plazas de las ciudades de Chetumal, Cozumel y Cancún. De estas 52 asesorías, se atendieron 11 conciliaciones por el tema de confusión de ofertas, en las que se lograron recuperar 21.245 pesos. En términos generales para la Profeco de Cancún, este ha sido un buen año para el consumidor.